Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda parte del tutorial Hijo de la Luna, donde vamos a ver la segunda parte, como os he prometido. Y bueno, deciros que es una parte también bastante complicada. Hay que usar el pulgar y el índice y el segundo dedo de la mano derecha, y al mismo tiempo, entonces hay que hacerlo muy despacito, como la otra vez, paso a paso. Veníamos de esta parte, ¿no? Bueno, pues esa es la parte que vamos a ver hoy, más o menos, con algún fallo que otro. Digamos, decimos que es complicado. Y bueno, ¿cómo entramos ahí? Pues venimos de esa parte, ¿no? Y tenemos que poner este acorde con estos tres dedos. Podríamos ponerlo con estos tres, pero siempre soy partidario de trabajar todo con este dedo, porque es uno de los centros de la mano. Y tiene que ser muy hábil, y nacemos con él muy torpe, ¿no? Entonces este acorde que lo podemos dar con el pulgar todo para... o con la mano mejor, para no salir de la posición. Pulgar, pulgar, índice, anular. Pulgar, pulgar. Y luego cogemos el la. Y ya ponemos este dedo aquí, que lo vamos a necesitar. Con estos dos, ¿vale? Otra vez doble cuerda, con el mi al aire, con la sexta. Paso difícil ese, ¿vale? Hay que trabajarlo, ¿no? Fallo. Doble cuerda ahí también. Cuarta y primera. A mí me gusta cogerlo con el mi al aire, pero puede ir también de la otra manera, ¿no? Repetimos todo. Thank you.
entero despacito. Entonces el tema entero, más o menos despacito, quedaría. Más o menos, creo que esto será bastante útil para sacarla. Si tenéis alguna duda, me comentáis en los comentarios y le dais al me gusta y compartís y todas esas cosas. Pues bueno, si queréis también recibir clases, poneos en contacto. Tenéis la web ahí debajo y bueno, pues estamos a vuestra disposición. Un saludo.